amigas y amigos del streaming deportivo del diario La Razón, vive el Mundial con La Razón. Ya estamos en los últimos aletazos de lo que significa la Copa del Mundo, que hoy en una apoteósica e impresionante manera humana que se tuvo en Buenos Aires, saludaron al campeón, con algunas cosas tristes también que lamentar, pero les estaremos informando de todo esto. ¿Cómo estás, Priscila? Bienvenida. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes, como siempre, a todos nuestros seguidores. Así es, además que en los últimos días del año, ya repasando qué ha sido lo más destacado, lo vamos a tener en los próximos días dentro del fútbol nacional y también del fútbol internacional. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Priscila? Un saludo también a todos nuestros seguidores de Marcas y de La Razón. La verdad es que una expectativa tremenda, no era para menos. Sí, producción nos acompaña también con las imágenes, va a ser lo ideal para justamente que puedan observar nuestros seguidores de qué estamos hablando. La Copa ya está en Argentina, en la madrugada de la jornada de hoy llegó el plantel albiceleste, no tuvieron mucho descanso, estuvieron obviamente con las celebraciones y no pudieron llegar. Ahí vemos, gracias, justamente las imágenes que muestran la algarabía y la gran expectativa. No pudieron llegar hasta el obelisco, que era un poco la intención a principio, pero sí pudieron festejar los jugadores con sus hinchas, con su gente, la copa siempre por medio, los dirigentes también. Era toda una fiesta. Ha sido declarado hoy feriado, este martes, en Argentina, justamente para disfrutar de la manera en que en este momento estamos reflejando con estas fotografías. Todo comenzó, Priscila, Paulo, amables seguidores, a partir de la 1:40, hora nuestra, boliviana, de este martes, cuando se da el arribo del seleccionado albiceleste a Ezeiza. De ahí se presume y se dice que ya hubo por lo menos cerca a 100.000 aficionados en los predios del aeropuerto. Y del aeropuerto, que es bastante cercano al complejo deportivo que tiene la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, es donde se trasladaron directamente al descanso, después de un vuelo casi de 24 horas, donde tuvieron gran parte de la jornada el descanso, el desayuno, y de ahí luego se emprendió a lo que ha significado, creo que uno de los festejos más apoteósicos e impresionantes, ¿no? En cuanto hace a este recibimiento que se tuvo. Y bueno, vamos a estar comentando lo que ha significado este recibimiento, pero también vamos a estar repasando lo que ha significado el torneo en global. Definitivamente, y es por eso que tenemos que convocar a los expertos en esta materia, y qué mejor que los directores técnicos. En este caso tenemos al entrenador de Wilstermann, hablamos del profesor Alberto Illanes, pero hay un plus porque él ha estado presente en algunos partidos del Mundial de Qatar, llevándose una experiencia inolvidable. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Marcas. Hola, Priscila, buenas tardes. Pablo, al Rafa ahí en la mesa. Bueno, primeramente, gracias por esta oportunidad, por esta entrevista, para poder hablar de lo que fue el Mundial, de los partidos que se pudo ver, de todo lo que se pudo disfrutar. Y bueno, tuvimos la suerte de estar allá. Hemos visto más o menos 11 partidos, sí, he visto muchos equipos. El argentino lo vi frente a México, frente a Polonia. Después vi Francia, Bélgica, vi partidos Costa Rica con Japón y otros partidos más, Croacia. La verdad que una linda experiencia. Hemos podido observar algunos entrenamientos de Francia, dos entrenamientos importantes. Vivíamos más o menos cerca de estos campos deportivos. Y bueno, es una experiencia importante. Hemos podido observar la dinámica, la intensidad con la cual se entrena y se juega en estos partidos, ¿no? Profesor Alberto, ¿cómo está? Bienvenido a Marcas. Le saluda a Paula Paza. Justamente, si nos permite conocer un poquito más de esa experiencia que ha tenido los partidos. Uno entiende de que el ojo del entrenador es totalmente diferente a cualquier aficionado, o periodista, o dirigente.
que puede ver un encuentro. ¿Qué es lo que puede contarnos, qué es lo que destaca de los partidos que vio y también de los entrenamientos? Sí, Pablito, a ver, normalmente en nuestro país hay mucha crítica, se critica mucho de lo que uno hace, de lo que uno no hace también, ¿no? Lo que yo he podido conversar con algunos medios acá en nuestro país es que, lo vuelvo a repetir, yo creo que la intensidad del juego es muy diferente a lo que se hace en nuestro país, bastante diferente, diría. Pero tiene algunos componentes, algunas condicionantes, ¿no?, que son importantes y que se pueden solucionar en nuestro país también. Por ahí es bastante repetitivo, y digo, por ahí después se dice, el que sabe jugar juega donde sea. No es tan así, no, porque los campos deportivos en nuestro país, sería bueno nuestra dirigencia, nuestra federación, no sé, los CDDs, las gobernaciones son los encargados de generar mejores campos deportivos. Al tener mejores campos deportivos, vamos a mejorar la intensidad del juego, vamos a mejorar, vamos a poder inclusive calificar el trabajo de un entrenador, si trabaja, si tiene una forma de juego, si no aquellos partidos que muchas veces hemos visto que se juega mucho al pelotazo. Ya en el orden internacional ese tipo de juego no cuenta, no sirve, ¿no? Entonces hemos podido ver, por ejemplo, que se hacen trabajos de una salida corta, salida de una progresión en el juego con muchos pases dinámicos, pases hasta de pases de seguridad cuando se hace un pase atrás, pero para hacer algunos cambios de orientación. Hemos visto mucha dinámica y movimientos de desmarques, mucho de pases filtrados. No sé, he podido notar, por ejemplo, el partido que veo Argentina-México. En el primer tiempo Argentina habrá llegado, qué sé yo, con mucho peligro al arco del frente de México unas 3-4 veces, y ahí marca 2 goles. Y creo que México llega 2 veces. Entonces, no es mucho, no hay muchas llegadas permanentes al arco rival a través de juegos directos. Es más de organización, de mucho movimiento, de muchos desmarques, mucha movilidad y mucha calidad técnica, y además mucha fuerza, ¿no? O sea, la parte física es bien importante, hay una diferencia abismal. Son entrenamientos que, por ejemplo, he podido observar donde la dinámica es terrible, ¿no? Eso justamente ayuda mucho el campo deportivo, a eso me refería, donde algunos circuitos de pase, que son los movimientos tácticos, se los hace a través de una dinámica impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que no está difícil en nuestro país poder tener campos, generar campos deportivos en condiciones. Acordate, Pablo, que cuando se va a jugar un torneo de Copa Libertadores, Copa Sudamericana o eliminatorias en nuestro país, viene una comisión de Conmebol a ver nuestro campo deportivo cómo está, a aprobar o no descalificar, ¿no? Entonces, para que vengan unos veedores, trabajan todos y ponen en condiciones nuestros campos deportivos solamente para ese partido de Copa Internacional. Pero ¿por qué no hacer para nuestro torneo doméstico donde podemos mejorar, ¿no? Y eso viene desde abajo, desde las divisiones menores. He visto equipo, por ejemplo, de Francia, que ha llevado un equipo alterno como un grupo elite de jugadores jóvenes con los cuales trabajaba, ¿no? Entonces, he podido observar eso. La parte física es muy importante. Yo creo que la dinámica del juego es un alto porcentaje de la parte física, el tema de fuerza. Entonces, acá en Bolivia tenemos entrenadores, hay preparadores físicos que trabajan bastante bien. Yo creo que solamente está un poco poner en condiciones estos campos deportivos, que lo voy a volver a repetir, para tener un fútbol más vistoso, un fútbol mejor y un fútbol que nos dé mejores cualidades a nuestros jugadores desde divisiones menores, desde la sub-15, que sé yo, que van a representar ahora en torneos sudamericanos, para tener en el futuro jugadores con mejor calidad técnica, sobre todo, ¿no? Seguro. Profe, qué grata noticia y buen olfato periodístico el de nuestra compañera Priscila Pérez, el contactarlo y saber que estuvo en Qatar, en Doha. En una de esas se hubiese visto con Jorge Barraza, nuestro compañero de trabajo y enviado especial que estuvo todo el torneo. Profesor Alberto,
¿qué le llamó más la atención? Nos dice que vio a diferentes selecciones en cuanto al movimiento, la logística. Por ejemplo, Francia tenía un sparring, un equipo sparring de jugadores jóvenes, seguramente de su categoría menor. Pero ¿qué le ha parecido en la logística, el movimiento que algunas de estas selecciones han mostrado y que seguramente uno puede aprender, ¿no? O sea, nos imaginamos que debe ser todo planificado, elaborado y seguramente con todos los recursos para poder moverse de esa manera, para rendir a ese nivel de élite. Sí, lo que la distribución de trabajos, ¿no? O sea, la logística es bien importante desde la llegada del equipo a los entrenamientos. He visto un cuerpo técnico de 16 personas trabajando con, por ejemplo, cuatro entrenadores de arqueros, por ejemplo, deben ser seguramente dos o tres de la selección en sí misma, claro. Y el otro entrenador de las menores, son cuatro entrenadores de arqueros. Hemos visto tres preparadores físicos trabajando específicamente con defensas, en un momento de esos con defensas, con volantes y con delanteros. Hemos visto el técnico permanentemente moviéndose por todos los sectores. He podido observar, por ejemplo, desde lo introductivo, que hay una dinámica feroz, ¿no? De mucho toque y mucha movilidad. Y después he visto un trabajo de finalizaciones, por ejemplo, que se puede trabajar, que muchas veces acá en Bolivia también hemos hecho trabajos de finalizaciones. El tema es que lo que sí, la diferencia que he podido ver es la dinámica y la intensidad que se imprime este tipo de actividades de trabajo, ¿no? Que son en minutos bien cortos, pero bastante intensos. Y he podido, por ejemplo, encontrarme con algunos entrenadores uruguayos, en su mayoría jóvenes, algunos españoles también, Paraguay, argentinos, más gente joven, observando estos entrenamientos, y obviamente no se podía filmar, no se puede sacar ni siquiera fotos, hay un control riguroso, pero había la posibilidad de ver entrenamientos. De Croacia, por ejemplo, había un entrenamiento que una tarde nosotros hemos podido observar de un sector, pero que se podía observar, por ejemplo, un circuito de pases impresionante, ¿no? De mucha movilidad, mucho toque, mucho desmarque, incluyendo esos trabajos con trabajos de finalización, ¿no? De definiciones. Y esos trabajos que sin duda se pueden elaborar a través de tener unos buenos campos deportivos en nuestro país. Profe, la siguiente consulta es para ver su percepción con respecto a la organización de este torneo. Justamente nuestro colega Jorge Barraza decía, ¿no?, que ha sido un plus muy grande que todo se haya realizado en una sola ciudad y que los estadios estén muy cerca para poder asistir a diferentes partidos, a diferencia de anteriores mundiales, sin ir muy lejos al de Rusia 2018, donde las distancias eran muy largas. El mundial que se va a venir va a ser en tres países, ni qué hablar de que va a ser prácticamente imposible asistir a más de tres ciudades, o bueno, a tres partidos, porque van a ser en distintas ciudades. ¿Qué le ha parecido a la organización? ¿Cómo lo han tratado allá en Qatar? Bueno, yo creo que la organización ha sido perfecta. Desde el transporte, ¿no? Todavía los metros que pasaban por todos los estadios, y había, digamos, se podía tomar una combinación de más o menos unos 45 minutos, sí, en tren para llegar de un partido al otro. Tomemos una hora. Y después de llegar al lugar del metro, tú salías y tenías que caminar más o menos entre unos 4 o 5 kilómetros. Sí, por bien delineado, espacios delineados con conos, todo aquello, para no evitando un poco la aglomeración, haciendo unos zigzags, diríamos, y había en los costados, en algunos lugares había unas actuaciones de unos grupos importantes que son de otros países, sí, que también llamaban la atención, y al momento eso era para llamar un poco la atención, nuevamente repito, y que no sea que no haya una aglomeración. Y realmente para entrar ya al estadio mismo, ¿no? Uno llegaba y tenías entre 10 más o menos ingresos, sí, de un control riguroso. Ese primer control, hacía un segundo control donde ya era para controlar los boletos y el lugar de asiento que te correspondía. Y en el estadio obviamente había una atención excelente también de gente que hablaba
con inglés, hablaba otra gente también español, entonces podía ubicar uno. Sí, lo que he podido notar es que había en el estadio también aire acondicionado, que realmente en una ciudad que es bastante, que tiene mucho, mucho, una temperatura alta, tenía prácticamente el estadio un nivel óptimo y sin mucho que fatigarse, porque tenía aire acondicionado. Y bueno, lo que sí se exageró un poco fue los aires acondicionados en los metros y en los buses, que todo aquello era gratis. Sí, los buses y los metros eran gratis, entonces uno podía viajar de un partido al otro. Obviamente, esa diferencia de 2 horas, por ejemplo, te daba para de un partido a otro, te daba la posibilidad de llegar, pero sufriendo. Nosotros intentamos un par de veces, no llegamos porque ya el torneo, ya el partido había iniciado, porque la hinchada de cada país estaba obviamente en su partido que le correspondía, pero aquella persona que quería ver 2 partidos en el mismo día, lo podía hacer, pero moviéndose rápidamente. Después, ¿qué te puedo decir? Había actuaciones en el mismo estadio, había gente que te podía llegar afuera del estadio para la ubicación, puertas designadas, realmente estadios impresionantes, de prácticamente con asientos individuales. Había una atención preferencial para la gente, inclusive para subir en ascensores en algunos estadios. Creo que digno de resaltar todo lo que hace Qatar, una ciudad hermosa donde se ve un torneo internacional importantísimo del mundo, ¿no? Profesor, hemos visto algunas selecciones que se han apoyado también a tratar de reclutar a otros, a jugadores de otros países que tienen descendencia de padres, digamos, marroquíes, en el caso de Marruecos, voy a dar el ejemplo puntual, que ha podido reclutar a varios jugadores que no han nacido en Marruecos específicamente y que le ha dado relativamente buen resultado. Lo de Francia, bueno, si bien son franceses, son de descendencia africana, y el biotipo le ha ayudado muchísimo, justamente para aprovechar al margen de la formación que tienen también el fútbol francés. Lo propio sucede con Alemania, y así voy citando algunas selecciones que se van apoyando un poco a esta nueva manera, digamos, de ser competitivos. Y ahora acá en Bolivia sabemos y conocemos que la formación está muy mal, pero también al mismo tiempo vemos que Pablo Escobar, que es el encargado de las selecciones menores, está intentando algo similar. Hay muchos jugadores de la sub-20 convocados que no son bolivianos, que no nacieron en nuestro país, pero que tienen padre o madre o abuelos bolivianos, argentinos, españoles, hay de diferentes nacionalidades que se están juntando para el sudamericano que va a iniciar en enero del próximo año. ¿Qué le parece eso? ¿Qué un poquito relacionando, obviamente, con lo que está sucediendo con nuestro país y que también se ha visto algo en algunas selecciones en el Mundial? Sí, correcto. Por ejemplo, Francia, ¿no? Como tú decías, ahí tiene gente, inclusive el mismo color, ¿no? De la piel, ya cambió un poco, hay gente con... Normalmente yo tenía profesores acá que los morenos, caminando sacan un músculo, imagínate, ¿no? O sea, es un poco el biotipo, ¿no? La parte fisiológica es distinta, es un jugador que puede ser más veloz, tantas cosas. Entonces, en nuestro país hay jugadores, ha habido jugadores, por ejemplo, hay un chico que estuvo conmigo en la sub-15, el Robson Tomé. El chico tiene la madre que es de Santa Cruz, el padre es de Brasil, él estaba últimamente en Cruzeiro de Brasil. No lo sentí, ese chico no ha sido convocado ni una vez, era el capitán para entonces en la sub-15, tenía un buen rendimiento. Así como él, después aparece terceros, esos chicos que ya después de tener una formación en 2022, digamos, la primera etapa, diríamos, van a un poco a completar, digamos, su preparación en otro país como es Brasil. Hay jugadores que están apareciendo en Argentina, algún jugador que aparece también, que apareció alguna vez en Estados Unidos, que nosotros teníamos un chico en la sub-15, no sé qué será de él, jugaba bastante bien. Entonces, así como tú nombras, en un momento había en el Hotel Intercontinental
justamente estuvimos nosotros, había una charla que hicimos de FIFA, todos de FIFA estaban allá, entonces quisimos un poco escuchar la proyección que tiene, digamos, para el siguiente torneo, la de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, en ese partido estaba gente de Marruecos y justamente en aquel partido este equipo ganó en penales, nosotros lo veíamos ese partido en una pantalla gigante. Entonces ahí había gente que, de lo que tú comentas, entonces hay muchos jugadores todavía, indican ellos, que no están, que están en otros países y que dicen que en el futuro Marruecos dará alguna sorpresa muy fuerte porque están apareciendo jugadores en otros países con descendencia, o sea, de abuelos o del padre o de la madre que están en otros países y que van a dar mucho que hablar. Así que Francia lo mismo, ha cambiado un poco, se ve una Francia distinta, con jugadores más veloces, con una dinámica impresionante. La verdad que el último partido con Argentina yo veo Francia, donde entran jugadores que juegan en el Real Madrid, el pensamiento, la decisión que toma el técnico es esa, pero pienso que esos jugadores inicialmente no habían arrancado y cuando entraron realmente hicieron la diferencia, ¿no? Y todos aquellos eran de una piel negra, ¿no? Seguro. Profe, dejando de lado un poquito a la Argentina, enseguida vamos a ir al análisis de ellos como campeones, pero ¿qué le ha parecido la participación sudamericana? Usted que ha estado ahí, ha tenido el privilegio de ir y ver a los equipos, ¿qué le pareció Ecuador, Uruguay, el mismo Brasil? Sí, a ver, de Brasil, yo tenía mucha experiencia en Brasil, yo vi un partido Brasil-Corea. El primer tiempo Brasil le gana caminando, o sea, digo caminando porque imprime un poco de velocidad de un juego dinámico y mete, si no me equivoco, 2-3 goles rápidamente. Y en un segundo tiempo se cayó un poco el equipo y vi un Neymar, ya yo por ejemplo ahí, lo comentaba ahí con alguna gente, vi un Neymar no completo, o sea, físicamente yo lo veía, tenía una deficiencia física porque... Deficiencia digo porque él cuando encara con el balón es un jugador distinto y en ese partido tuvo más o menos entre 3-4 arranques que no pudo concretar o terminar la jugada porque ha sido marcado bien por los coreanos. Entonces yo ahí un poquito me entró una duda de Brasil de cómo puede arrancar, puede si va a seguir o no y podría mejorar. Ahí yo vi, después no lo vi el partido ya el siguiente que jugó con Croacia si no me equivoco. Entonces ya no lo vi, pero aquel partido me da una idea de que era Brasil. No lo vi Ecuador, pero no lo vi por la pantalla y tampoco lo vi Uruguay. Así que solamente a Brasil y Argentina son los partidos que más pude ver. Profe, momento de hablar ahora sí de la campeona del mundo. Después de 36 años, Argentina consigue este título, su tercer título. ¿Cómo ha visto, no, la serie de partidos? Porque todos se quedaron sorprendidos porque en el primer cotejo perdieron ante Arabia Saudita, pero después ya México, Polonia, Australia, Croacia, todos los equipos a los que han enfrentado, creo que han ido de menos a más. ¿Cuál es su análisis? Sí, a ver, yo veo una Argentina, el primer partido que juega con México, después veo sus otros partidos, lo vi con Polonia, pero después vi algunos partidos también ya estando allá, no pude entrar, pero vi el otro partido que jugó con Polonia. Entonces, a ver, que me da una figura clara, Argentina es un equipo que tiene carácter, ¿sí? Es un equipo que tiene mucho carácter. O sea, capaz que la gente pueda ver de otra manera, ¿no? Pues sí, que son muy agrandados, qué sé yo, pero se agrandan, este tipo de jugadores se agrandan, pero se agrandan para bien. Se agrandan para bien por más que pierdan. Y eso se marca con la diferencia cuando ellos, partido tras partido, fueron superando su nivel de juego. Molina, por ejemplo, lateral derecho, es un jugador impresionante. Romero, el marcador central, es un jugador pero que tiene una visión periférica impresionante, que él juega con un pase filtrado de 50 metros en una salida y hacer un pase filtrado de 50 metros, ya estás pasando a una zona de finalización ya para concretar la jugada, y él, ese tipo de jugador en el mundo futbolístico hay muy pocos. Entonces ese jugador marca la diferencia. Entonces yo veo que ahí van subiendo, Otamendi sube su nivel,
Después veo, por ejemplo, De Paul, que es un jugador que por ahí no, a mucha gente no le gusta, pero para mí es un jugador que tiene mucha personalidad, muchísima personalidad. Es un jugador que permanentemente se muestra para recibir el balón. O sea, pero otra cosa que he visto jugadores también que, sin decir, porque eso se hace en el fútbol también, sin decir, dámela, pero me oculto, o sea, no me muestro. Le estoy diciendo a mi compañero que no me pase. En cambio, De Paul es un jugador que le gusta participar, le gusta juntarse con Messi. Messi es un jugador distinto, obviamente. En el partido con México, Messi no tuvo chances, pero la primera que tuvo metió un gol, ¿no? Es un jugador distinto. Por ejemplo, Julián Álvarez, que es un jugador que ha marcado diferencia a través de tener un juego, pero de mucha dinámica, mucho desmarque. Un jugador que marca, hace una presión alta permanentemente en todo el partido. Que se que en primer 45 minutos corre todos los 45 minutos y capaz que 30 más del segundo tiempo. En el fútbol se hace una presión, se dice una presión de inicio de juego del equipo rival, pero si hace una presión y el delantero, entonces automáticamente se hace una presión organizada con los volantes, ya con los demás que están ahí. Entonces yo creo que Argentina ha ido marcando diferencia a medida que fue pasando los partidos. Y sin duda de que a nivel individual hay muchos jugadores que han subido su propio nivel y el carácter que tiene Argentina realmente ha sido importante para poder conseguir este torneo. Profesor, cuando vemos ahora en este tipo de eventos que se realizan cada 4 años e intentamos obviamente ver cómo están también las otras confederaciones, no es habitual... tenemos mucho fútbol acá en Sudamérica y no es habitual seguir, digamos, lo que sucede en la eliminatoria africana, más allá de que ahora nos está llegando también algunos partidos de esa eliminatoria, la eliminatoria asiática, lo que sucede en Oceanía, lo que pasa en Europa, más allá de que también vemos algunos partidos. Pero este evento nos da y nos permite justamente saber cómo están las diferentes confederaciones, los diferentes países y si hay... la chance, digamos, de que exista algún avance de dicha confederación o de dicha selección. Cuando he visto Sudamérica y he visto a Ecuador y he visto a Uruguay y he visto a Argentina y Brasil, me queda la sensación de que sigue siendo la eliminatoria mucho más complicada del mundo, ¿no? Tomando en cuenta, primero, las situaciones, obviamente, diferentes, que es el tema de los viajes, la altitud y muchos condimentos más, que también lo tiene que tomar en cuenta cualquier entrenador, cualquier cuerpo técnico, pero también por la calidad, la manera en que juegan los jugadores, ya que he visto a Ecuador, Uruguay, Argentina y Brasil que no fueron sometidas, sí tuvieron tramos buenos, tramos malos, quizás algún partido malo en el caso de Argentina en el debut frente a Arabia Saudita, pero no fueron dominados en sus respectivos encuentros, lo cual no sucedió con algunas selecciones, tanto europeas, tanto de otras confederaciones, que sí fueron dominadas, que sí fueron sometidas contra rivales, ya sea de Europa o también de Sudamérica, y eso me da la sensación de que seguimos teniendo un fútbol mucho más difícil, digamos, acá en nuestra eliminatoria que participa Bolivia. ¿Lo mira de esa forma, profesor? Totalmente, Pablo, totalmente. En Europa gozan de campos deportivos de primer nivel, primero. ¿Sí? Se puede hacer un entrenamiento desde las bases. Y pongo siempre un ejemplo, cuando yo veo Croacia vino a un torneo sudamericano en sub-15 en Mendoza, Argentina, en 2017, que yo participé y vi un tipo de entrenamiento, ¿no? Así franjas y pases filtrados, pero 2 horas de pases filtrados, 2 horas, ¿no? Control, toque, control, 2 horas. Entonces, ¿qué se busca con ese tipo de acciones? Que habitualmente en el fútbol europeo se juegue a 2 toques, 1-2 toques, y después muy poco se va a ver hacer una diferencia en una gambeta, a no ser que Mbappé es un jugador distinto, ese sí en velocidad te puede ganar fácilmente, pero cuando no tiene espacios, también Mbappé ha tenido sus complicaciones, como el partido
con Argentina. Tuvo dos o tres opciones y metió los goles que tiene que meter. Entonces yo creo que en Europa ese tipo de el juego, todo aquello es más un poco de buscar automatismos, de mecanización permanentemente. Entonces a través de eso se puede establecer un equipo que tenga un funcionamiento, digamos, a base de automatismos. Entonces, en cambio, en el fútbol sudamericano, tú vas a ver que un jugador se saque uno o dos jugadores y ponen en desequilibrio total la defensa, ¿no? Entonces, eso pasó, por ejemplo, el segundo gol que mete Argentina es una recuperación en el medio, pase filtrado para McAllister hace un pase para la izquierda y viene eso de una jugada individual primero y termina en gol. En cambio el fútbol europeo es una jugada colectiva siempre, casi siempre jugada colectiva de toques precisos y ellos marcan de esa manera. Entonces todavía vamos a seguir esperando en el fútbol sudamericano que un jugador marque diferencia cuando hay una gambeta, se saque uno o dos y después toque. En cambio en el fútbol europeo es agarro el balón y toco. Agarro dos toques y a través de toques llegar al arco del frente. A través de esas automatizaciones que te comentaba. El fútbol sudamericano es distinto. Hay mucho de lo que es el aporte individual y la calidad característica individual que tienen los jugadores sudamericanos. Profe, en la parte final de esta entrevista, yo quisiera que nos mencione las individualidades que lo han asombrado y, bueno, también las grandes decepciones para usted de este Mundial. Sí, de arqueros, el arquero de Marruecos, un arquerazo, he podido ver un partido de él, sí, el Tibo, obviamente, el de Martínez, el de Argentina, el arquero de Francia, también un buen arquero. En los defensas, Romero, el defensa del Real Madrid, que juega en Francia, no sé el nombre mucho. Ese jugador impresionante. Hay un jugador delantero que juega en la selección de Alemania, un morenito, ¿no? Al cual se refería a Pablo, de otro tipo de piel también, un negrito delantero, no me acuerdo el nombre, es un crespito. Un gran jugador, es un jovencito que en el futuro va a marcar diferencia. Musiala. Exacto, ese jugador. Impresionante, un jugador, pero una dinámica, una velocidad y tiene algo de jugador sudamericano. Se saca uno, tiene buena gambeta, ese tipo de jugador que nos gusta ver a nosotros en la parte de nuestro continente. Jugadores. Como Mbappé, he podido deleitarme con verlo a 10 metros y ver cómo entrena, ¿no? El jugador distinto. Y así jugadores que te puedo decir, en Brasil, por ejemplo, un poquito me quedé un poco decepcionado por Neymar, porque venía bueno de una lesión. Vinicius también muy poco, diría. Messi realmente es un jugador impresionante. Yo de Messi tenía una opinión y siempre dije, después cuando vi el partido dije, bueno, tuve la respuesta de varias preguntas. El jugador que no participa casi en, por ejemplo, en la presión alta, no participa en marcar. Entonces un jugador que sabe ubicarse en el momento donde va a recibir el balón y de ahí va a empezar a hacer daño. Entonces un jugador que más al contrario está esperando que alguno compañero recupere, y él cuando recupera está cerca y cuando recibe él es el jugador distinto. O sea, es muy complicado y muy difícil quitarle un balón a Messi, ¿no? Seguro. Profe, no podemos dejar de aprovechar este contacto para consultarle lo relacionado a nuestro fútbol. ¿Qué novedades en Wilstermann? ¿Cómo está el panorama en la intimidad del cuadro aviador? Y las posibilidades suyas, seguramente tiene contrato, sabemos. ¿Y cómo ve la perspectiva para el 2023, refuerzos, si usted tiene una base, cómo está la actualidad y el tema económico, que es lo que más preocupa a profe? Sí, ni bien había llegado de allá, de Qatar, me reuní con el presidente para charlar algunos temas, inicialmente temas generales, ya algunas probables fechas de inicio.
Yo había dejado una lista de jugadores que tenían que haber sido contratados. Hemos dejado una lista además de jugadores que tenían un contrato vigente con la institución. Estos jugadores creo que han tomado otros rumbos. Hemos marcado una reunión justamente para hoy en la noche con el presidente, con Alex da Silva. He podido escuchar también un poco la contratación de algún jugador de Brasil, un jugador importante, algún otro jugador que también, pero son jugadores extranjeros. En el tema de jugadores nacionales no se ha concretado todavía, digamos, jugadores importantes, pero seguramente esta semana es muy importante. Eso le decía yo a Alex ayer, que debemos tomar los pasos ya más certeros y rápidos, y además no equivocarse, porque yo creo que Winsterman, después de la presentación que viene, porque nosotros habíamos agarrado ya un equipo que estaba en zona de descenso, ¿no? Entonces con algunos partidos hemos podido zafar de esa zona. Y bueno, a través de todo lo que se dice, en la quinta de puntos, por ejemplo, el presidente me comentó que eso no va a pasar. Eso es importante saber. Y bueno, pero al mismo tiempo las dificultades van a seguir, pero los resultados tienen que ayudar para que Winsterman esté bien. Si no ayuda aquello, va a ser muy difícil que Winsterman esté bien. Muy difícil. Bueno, profe, queremos agradecerle muchísimo su tiempo y, bueno, como siempre, usted dispuesto a las entrevistas, a Marcas y a La Razón. Sabemos que no va a ser la última vez que lo vamos a tener, ya cuando estemos hablando del fútbol profesional. El jueves se tiene que definir cómo va a ser el torneo que se va a vivir el 2023. Le deseamos muchos éxitos en sus funciones. Gracias por su tiempo. Gracias, Priscila, nuevamente, a Rafa, a Pablo, un abrazo, muy lindo poder hablar de fútbol, seguramente en algún momento lo vamos a volver a hacer. Muchísimas gracias. Profe, que tenga una linda Navidad y un lindo Año Nuevo, seguro vamos a estar volviéndonos a ver al año a través de las pantallas, y si usted está por La Paz, esperamos tenerlo en algún momento en el set de La Razón. Con todo gusto, igualmente, felicidades a todos los futbolistas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Alberto Illanes, hemos tenido la posibilidad de conversar con él, una visión totalmente diferente, porque además estuvo allí. Tuvo la posibilidad de estar ahí, de ver entrenamientos. Eso es lo que te nutre, eso es lo que rescatas. Y la verdad es que hay que subrayar esto, porque parece que muchas veces los dirigentes no miran esta situación como importante, no lo toman de esa manera. Estoy hablando de las canchas, estoy hablando de los campos de juego. Voy escuchando, voy leyendo varias personas que forman jugadores, y lo primero que te dicen es necesitamos buenos campos de juego si queremos formar jugadores. Es lo primero que te piden. Ponle el nombre que quieras de formador que quieres traer al fútbol boliviano, lo primero que te va a pedir son condiciones, y las condiciones son las canchas. Marcelo Bielsa, llámese José Pekerman, llámese el formador que quieras traer, de cualquier nacionalidad, no importa, te va a pedir y te va a exigir canchas. Bueno, hasta el momento no tenemos eso, que es tan importante, que es el primer paso, creo, para luego intentar, digamos, buscar otro tipo de proyectos e intentar formar jugadores, que eso es lo que tendría que suceder en el país. Ahora, lo que estamos haciendo es lo que seguramente está haciendo Marruecos, que es buscar bolivianos por todo el mundo, y ojalá que dentro de esos bolivianos alguno acepte jugar por nuestro país a los 15, 16 años, haciendo una apuesta un poquito a futuro, tratando de buscar aquello, pero también al mismo tiempo es un aspecto que puede ser contraproducente, tomando en cuenta que son nacionalidades, idiosincrasias totalmente diferentes. Cuando tienes un equipo de extranjeros, ¿te das cuenta? Hay algunos bolivianos, pero hay también la mayoría que son de otras nacionalidades con sus costumbres. Los argentinos tienen lo suyo, los españoles tienen lo suyo. O sea, diferentes costumbres y diferente idiosincrasia que tendrá que conjuncionar el director técnico que esté a cargo. En este caso, digamos, Pablo Escobar. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto ha sucedido, por ejemplo, con el equipo de Jamaica. Jamaica es uno de los países que ha buscado jugadores en el exterior, ha buscado jugadores en Inglaterra, que tienen también de origen jamaiquino. Y estoy hablando de jugadores que juegan en la Premier League, estoy hablando de jugadores que juegan en la segunda categoría de Inglaterra, es decir, ligas competitivas,
pero cuando se juntaron era un grupo de los ingleses a un lado, los jamaiquinos de origen de otro, o sea, y faltaba, digamos, esa conexión, y esa conexión no se dio en el campeonato de la eliminatoria y quedaron eliminados de manera muy temprana. Hay un detalle, ¿no, Priscila, Pablo? En el sentido, y hay que rescatar lo que dice el profesor Illanes, precisamente eso, el de las bases, el de las condiciones que esperamos este Mundial, en este caso a nosotros, al fútbol boliviano, a nuestros dirigentes, a todos quienes están involucrados, nos dé como lección y enseñanza, ¿no? Y Pablo, al decir un criterio, me recuerda a retrotraer el pasado, un par de veces yo les he comentado por los años que había, cuando José Saavedra Banzer, que estaba en la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol, que luego trajo a Dusan Draskovic, la primera opción en esa época, compañeros, era Marcelo Bielsa. Y efectivamente, don Chacho, como le decían a don José Saavedra Banzer, que en paz descanse, se contactó, habló con él. José Saavedra Banzer tenía el dato de traerlo por lo menos un par de veces acá a La Paz, a Pelé, era amigo de Pelé, y lo traía en su avión. Es decir, tenía una influencia bastante fuerte y tuvo contacto él con Marcelo Bielsa. Y les recuerdo, seguramente deben recordar por ahí como cansado de este tema de comentarles, Bielsa le había comentado tres cosas, ¿no? Uno, si la federación tiene predios para trabajar. Y miren de cuántos años estamos hablando y hasta ahora no más tenemos. Más de 25 años. Totalmente. Y lo otro era, le dijo, Bolivia tendrá 10 futbolistas en las primeras ligas, al menos en Europa. Y obviamente no la teníamos, ¿no? Uh-huh. Y José Saavedra Banzer cuenta luego, dentro de las charlas que se tienen en las coberturas, y dice, no sabía qué decirle, dice, ¿no? O sea, le dije, a ver, o con la mano, si tenemos jugadores con una sola mano, la cantidad de dedos que tenemos afuera, y no lo teníamos. El único que estaba, habían dos que estaban afuera, que era Marco Echeverri y Erwin Sánchez. Y esas condiciones hacen, compañeros, de que efectivamente nos pongan a replantearnos muchas cosas, y con la entrevista, un gran acierto de Priscila, el profe estuvo allí en Qatar, ha visto seguramente otra realidad, y hasta debe dar, no sé, una vergüenza ajena el hecho de que no tengamos esas condiciones, ¿no? 25 años después. Casi 30 años. No tenemos todavía la Casa de la Verde. No tenemos la Casa de la Verde. Y pregunto, ¿tenemos jugadores en Europa? No, estamos. Como decía entonces Marcelo Bielsa, él pidió si hay 10. Y después le dijo si hay 5. Y no teníamos 5. Fue rebajando así para por lo menos. Sí, eso contaba José Saavedra Banzer. Para que veas, en este momento está Ramiro Vaca en Bélgica, la segunda categoría. Sí. Tenemos a Boris Céspedes, que está en la primera división de Suiza. Tenemos a Jaume Cuellar, que está en la segunda división en España. Jairo. Tenemos a Jairo Quinteros, que después de varias fechas recién ya debutó en el Zaragoza, también de segunda división. En primera se me escapa, ¿no? ¿Se me escapa alguno? No. El que está en Grecia. Dani Bejarano, que está en Grecia. Uh-huh. Son 5 jugadores. Puede ser el único que está en primera, ¿no? 5 jugadores. Sí, creo que sí, son, sí, Bejarano. Y Boris Céspedes, digamos, ¿no? 2 en primera. Que son 2 en 2 ligas, obviamente, de la tercera, digamos. Si hablamos, digamos, de las ligas competitivas. Claro, Jorge nos diría, hay, no está entre hay los 4 más fuertes, o 5 ¿no? ligas competitivas. De ahí viene una segunda, digamos, donde podemos hablar de otras. Y creo que Grecia y la misma Suiza están, digamos, en la tercera categoría de, digamos, de las ligas europeas, ¿no? Sí. No hay más, o sea, 25 años después, eso es lo que tenemos. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, es muy difícil tratar de competir contra selecciones que hemos visto. O sea, hace un par de semanas estábamos viendo a Ecuador, pero enfrentar a Países Bajos y sacarle mucha diferencia. No lo traduzco en el resultado, estamos de acuerdo, pero sacar diferencia. Argentina, Brasil hizo lo que quiso con Corea del Sur, y Corea del Sur era como que el mejor representante de Asia o el segundo mejor representante, si quieren verlo de esa manera. Japón no se enfrentó a ningún sudamericano y quizás por eso tampoco pudimos ver realmente ese nivel. O sea, a eso me voy. Nos enfrentamos a selecciones que han ido al Mundial y que no la han pasado mal. Sí, efectivamente alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, y en ese sentido Ecuador no pudo pasar a octavos de final y Uruguay tampoco. Pero ustedes díganme si Uruguay fue arrinconado, batallado, lo pelotearon, pobre Uruguay, apenas pudo sacar un punto
y con gracias al Espíritu Santo. No, hay un trabajo y a eso me voy y a eso nos enfrentamos. Bueno, Priscila, tenemos ahora sí para ver un poco más de los festejos, más de, obviamente, lo que está sucediendo en Argentina. Así es. A ver, primero, lo que ocurría en horas de la madrugada, muy bien lo describía al inicio Rafael, ha sido todo un largo viaje desde el aeropuerto de Ezeiza hasta los predios de la AFA. Reflejamos eso y después repasamos lo que ocurría en el transcurso del día. Esta madrugada llegó la Copa del Mundo a Sudamérica. Los campeones aterrizaron en Argentina en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El primero en asomarse a la puerta del avión fue Lionel Messi con una amplia sonrisa dibujada en su boca, pese a la enorme cantidad de horas de viaje que llevaban a cuestas. El capitán argentino alzó la Copa del Mundo tal como lo hizo el domingo en Qatar, pero esta vez en su tierra. A un lado estaba Lionel Scaloni y del otro Claudio Chiqui Tapia. El crack rosarino inició el descenso por la escalera sosteniendo el trofeo cuidadosamente. Detrás de ellos comenzaron a bajar el resto de los jugadores. En la pista los esperaba una comitiva del gobierno en la que se encontraban el ministro del Interior, Guado de Pedro, y el embajador de Qatar, Batal Aldosari. Muchachos, reversión del tema de la mosca que se volvió el himno de los hinchas argentinos para este mundial, sonó desde el momento en que la puerta del avión se abrió. Bienvenidos, campeones del mundo, exclamó su cantante Guillermo Novelli. Una alfombra roja aguardaba por los responsables de la mayor alegría para el fútbol argentino en los últimos 36 años. Messi la transitó junto a Tapia primero y recibiendo un abrazo de Scaloni después. Charlaron entre ellos y saludaron hacia los costados. Messi levantó la copa por enésima vez. Detrás de ellos, Lautaro Martínez, con un bombo colgado sobre sus hombros, siguió los pasos del capitán junto a Julián Álvarez, una de las grandes figuras del equipo argentino en Qatar, quitándole el puesto entre los titulares precisamente al delantero del Inter de Milán. Más atrás pasó el resto, entre ellos Ángel Correa. También Paulo Dybala, quien tuvo pocos minutos durante el torneo, pero con una gran responsabilidad en la definición por penales. Completaba la fila Ángel Di María, a quien le llegó el momento de la consagración definitiva con la selección después de sus grandes actuaciones en los partidos decisivos de la Copa América y la finalísima. Gracias, campeones, podía leerse en varios carteles apostados a un costado del sendero que depositaría a los jugadores en los micros que los llevaría hacia el predio que la AFA tiene en Ezeiza. En el trayecto los esperó una gran multitud que les dio la primera muestra del modo en que se vivió la consagración argentina en Qatar. Bueno, ahí estaban las imágenes impactantes, ¿no? Impactantes de toda la gente que fue a recibir a sus campeones. Hay una imagen que me llamó muchísimo la atención, está en las redes sociales. Es cuando Rodrigo de Paul se separa. Se han podido observar las imágenes, están muchos en el techo, ¿no es cierto? Ajá. Del bus, para justamente poder observar y poder, obviamente, disfrutar con la gente. En uno de esos momentos se levanta Rodrigo de Paul y empieza a arengar, a cantar y todo eso, y daba la sensación de que se podía caer, porque no está sujeto de nada, hay mucha gente, el bus a veces va apenas, es cierto, pero también al mismo tiempo no sabe qué es lo que está sucediendo atrás y mucho menos arriba. Y Lionel Messi en 15 segundos, una llamada de atención como el papá al hijo, ¿no? Uh-huh. Como el padre al hijo, de que te estás... Siéntete. Y se sentó sin decir absolutamente nada. O sea, ¿a qué me voy con esto? No trato de hacerlo quedar mal a Rodrigo de Paul. Me voy a lo que significa Lionel Messi. ¿El liderazgo? Para sus compañeros. La ascendencia, ¿no? A tal grado que le puedes decir... Siéntate, o sea, ya deja de festejar y sentate, porque si no te puede suceder algo. O sea, una llamada de atención bastante paternal que tuvo y que se puede reflejar en las redes sociales y que seguramente muchos lo han visto. Pero es el festejo. Creo que esto va a durar un par de días más, así, y 4 años, obviamente, de lo que es el hecho de haber obtenido este título. Y algo que nunca lo van a olvidar. A ver, 11:45 salían de el predio de la AFA para poder hacer el recorrido que habían pactado con los de la seguridad, tanto del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como también con el gobierno del país.
de Argentina, pero no se ha podido hacer ese recorrido porque realmente la gente estaba tan lleno todo que ni siquiera respetaban a la seguridad, y es por eso que han tenido que cambiar en diferentes momentos el recorrido que tenía que ir el bus. No han llegado hasta el obelisco como se esperaba, no han llegado hasta la Casa Rosada porque los jugadores no han querido tener un contacto con el gobierno para no politizar este momento y esta situación. Y se ha vivido un momento muy delicado. Voy a pedir a producción si nos puede poner justamente el video de por qué han decidido parar ahí y todo el recorrido que se iba a hacer, porque tenían que ir por una de las avenidas más grandes que existe en Buenos Aires y que conecta a la ciudad principal, a la, podría decirse, la capital federal con la provincia. Es el video, justamente es la imagen de hinchas se lanzaron al bus de la selección argentina. Ese es el video. Vamos a pedir a producción. Bueno, como les comentaba, pasaban por la avenida General Paz, que era la idea que tenían que ir por ese lugar, y en este momento es cuando deciden que se para todo. ¿Por qué? Porque se lanzaron del puente tres hinchas, en realidad. Podemos ver dos en esta parte de la imagen, pero se lanzó otro delante del puente, que no se puede ver porque estamos viendo la parte detrás del puente. Un hincha llega hasta el bus, o sea, logra llegar hasta la parte de atrás del bus, y el otro cae al vacío, encima de todos los hinchas que estaban yendo detrás del bus. Se dice que han caído justamente estos dos hinchas, porque el que iba por delante del puente también ha logrado caer dentro del bus, y que lastimaron a dos de los jugadores. Hablamos de Lautaro Martínez y Lisandro Martínez. Cayeron estos hinchas encima de estos jugadores, y ahí fue cuando dijeron que esta situación se podía desbordar, la seguridad no era buena, todo estaba completamente lleno, y por eso decidieron que los iban a evacuar a los jugadores en helicóptero hasta el predio de la AFA. Así que han hecho el recorrido por encima del obelisco en helicópteros para poder cumplir de alguna manera con los hinchas, pero todos tienen la sensación de que querían que los jugadores hablen con el público, y no pudo realizarse de esa manera porque se les fue de las manos. La imagen es bastante estremecedora, porque el segundo que cae ¿es el que fallece? Ni siquiera cae, o sea, no lo sostiene ni siquiera la gente. Creo que este hincha no ha fallecido. Creo que inclusive se fue ese momento auxiliado y todo eso. Yo quiero ver un momento esto. Porque mira el segundo. Entra al bus. Mira el segundo hincha, mira el segundo hincha. Él es el que creo. No es sujetado por nadie. No es, sí. O sea, ni siquiera, digamos, cae sobre algunas personas. Y cae muy mal. O sea, cae de cabeza, de paso. Es como que te lanzaras del puente, listo. Te lanzaste del puente con la intención de suicidarte, pero... Terrible. Cae muy mal. Y aquí los jugadores se dan cuenta de la situación tan complicada que pasan, y desde el inicio le dicen que no salte. Pero ellos, y no les hacen caso. Ellos están colocados... ahí ven la reja, ahí vemos la reja, pero ellos están ubicados, o sea, minutos antes, no sé si horas antes, pero minutos antes seguramente... Con esa intención. Exacto, con esa intención. Y bueno, me imagino que los efectivos de la policía han sido totalmente superados, pero yo creo que hay lugares donde sí tenías que haber puesto gente de la policía. En un puente, por ejemplo, es... Yo creo que la efervescencia los ha superado, Pablo, ¿no? Sí, yo entiendo eso, ¿no? Pero yo creo que hay puntos estratégicos que tienes que poner policía, ¿no? O sea, no puede ser de que en un puente no haya nadie. O sea, esos hinchas estuvieron hace varios minutos. No es que se lanzaron así y no, porque había la gente, estaban ahí las... O sea, ¿qué hicieron los hinchas para colocarse en ese lugar? Tuvieron que saltar, seguramente subir, saltar, bajar y luego colocarse para tener esa intención. Cierto, ahí es donde tenía que haber, me imagino, los policías, que obviamente en lugares estratégicos, porque no ibas a aguantar con 5 millones de personas, imposible. La nota ingrata en todo caso sería lo oficial, compañeros, dos personas fallecidas. Eso es lo oficial, sí, desgraciadamente sí. Vamos para los festejos de Marruecos, ¿les parece? Exactamente. Les propongo justamente eso, porque Marruecos, sí, salió cuarto, pero hizo historia en el Mundial. Y así lo reflejamos también en marcas para que puedan observar ustedes las imágenes.
Croacia mostró su dominio y consiguió el tercer lugar en Qatar 2022 al superar por 2-1 a Marruecos en un intenso partido disputado en el Estadio Internacional Khalifa y en donde se jugó más que el honor para cerrar un capítulo en la cita en Medio Oriente. Los equipos llegaron tras perder sus respectivas semifinales, los europeos sucumbieron ante Argentina, mientras que los africanos no pudieron contra Francia. Las acciones se movieron rápido, apenas en el minuto 7 el defensor del Mundial, Josco Guardiol, terminó una jugada ensayada de dos cabezazos para abrir el marcador. Sin embargo, minuto y medio después, el empate llegó en la frente de Akraf Darri tras un desvío en la defensa balcana. Luego de la anotación fueron los Leones del Atlas quienes se animaron a buscar la ventaja y tuvieron buenas llegadas, pero el golpe de vuelta lo propinó Mislav Orsic con un disparo que en un principio aparentaba ser un centro al área y terminó colocándose en el arco de Yassin Bono de Gran Torneo. Ya en la segunda mitad, los africanos lo intentaron en múltiples ocasiones siendo Yusuf En-Nesyri quien más cerca estuvo de empatarlo en la última jugada, pero su remate de cabeza se fue por encima del arco. Sin tiempo para más, Croacia, como en Francia 1998 cuando se impuso a Países Bajos, se quedó con el tercer lugar del Mundial. Estaba mencionando las fotos que reflejan el festejo, la celebración en Rabat, ¿no? De Marruecos. La capital de Marruecos. Así mismo. Increíble también el recibimiento. Sí, un poquito más ordenado, vamos a ser los sinceros. Porque la efervescencia es la misma, yo creo que es la misma. O sea, yo veo ahí también gente, millones de personas. Miren ahí también, hay bengalas de por medio. Obvio que cualquier lugar, llámese Marruecos, llámese Argentina, la policía es superada. O sea, no tienes millones de policías para contener a millones de personas. Vamos a ser sinceros, en ningún país. Y entonces acá vemos reflejado también el festejo de Marruecos, ahí con su traje. Ahí está un poquito la diferencia, pero es la idiosincrasia. O sea, no juzgo, sino es la idiosincrasia. Los argentinos son resaltar más de... ¿Quieres que aquí somos latinos y allá son no, más no, no, es la idiosincrasia, por eso te digo. O sea, allá están con su terno, su camisa y su corbata. Acá están pelados. Están pelados, acá están... El calor era tremendo también en Buenos Aires. No, sí, me imagino que en Marruecos tampoco debe ser... ¿qué? 4 grados, uh-huh. O sea, debe ser también una temperatura bastante alta, pero me voy a la idiosincrasia, ahí no puedes absolutamente nada. Es por eso que los cánticos y las barras bravas, por ejemplo, de la Argentina, han traspasado fronteras. Y hay cánticos, veía hace horas atrás unos videos de japoneses, uh-huh. Japoneses en el Mundial, alentando a su selección, pero con... cánticos argentinos, claro, con su idioma obviamente, pero cánticos con el ritmo argentino, ritmo argentino. Con el ritmo argentino. Entonces sí. Ha traspasado obviamente las fronteras, pero es un poco la idiosincrasia y es bueno los festejos. Creo que los franceses no festejaron. ¿O sí? Festejaron de una manera, había algunos miles de personas, pero no, no obviamente. Son millones. Se dijo en la edición nuestra de la empresa y también en las redes. Colocamos de que hubo un afectuoso y cariñoso recibimiento por parte de por lo menos 50.000 aficionados que llegaron a París, a un hotel, el Concorde, donde se hospedaron para luego desconcentrarse. No, más cauto. Obviamente, muchísimo más cauto. Llegó por la noche, además, el seleccionado francés. Y tuvo, sí, ese tipo de respuesta, ¿no? Que por ahí hubiera sido la indiferencia por que estaban dolidos, perdieron el título. Pero creo que se valoró bastante más la entrega, el grupo a la parte humana, y en ese aspecto Francia también tuvo un buen recibimiento. Claro, el recibimiento de Francia y de Croacia fue justamente ayer, el de Marruecos fue hoy, por eso lo estábamos reflejando, pero me parece muy interesante, ¿no? Que los reciban siendo el cuarto lugar, pero es que historia. Los marroquíes han hecho historia. Como veas, ¿no? O sea, y esto también se hablaba, ¿no? El subcampeón no festeja y el cuarto o el tercero termina festejando justamente sí. Su tercer lugar, porque se da de esta manera, ¿no? Llámese los equipos o las selecciones que lleguen a disputar el tercer lugar y llámense también las selecciones que disputen el primer lugar, porque Croacia hace 4 años atrás perdió la final frente a Francia y no terminas, digamos, festejando una derrota. Uh-huh. Terminas obviamente luego sí asimilas de que has sido subcampeón del mundo y puedes festejar con tu gente. Bueno, hemos llegado a la parte final. Mañana vamos a estar con más
repercusiones de los festejos, de lo que puede decir FIFA, pero no nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar de lo que va a suceder también a las 11 de la mañana en Paraguay, porque vamos a conocer a los representantes o a los rivales de nuestros representantes en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores. En el caso de la Sudamericana, los emparejamientos, Palma Flor, Guavirá, Oriente y Blooming son los cuatro representantes que van a estar en primera fase. Entre estos cuatro van a salir dos llaves. Es decir, puede chocar, puede haber clásico cruceño, que creo que sería un lindo condimento para empezar un torneo internacional, Blooming y Oriente Petrolero. Además la recaudación, ¿no? Pero además va a ser a un solo partido. Va a ser un solo partido. Se sortea la localía. Se sortea la localía. Y también vamos a conocer a los rivales de Always Ready y de Nacional Potosí en la Copa Libertadores. Perfecto. Fase 1, fase 2. Tendremos absolutamente todos. Así que hasta mañana, Priscila. Hasta mañana, Paulo. Rafael, como siempre, ha sido un placer acompañarlos. Mañana ya con lo último del Mundial y ya entrando un poquito más a lo que va a ser estos torneos tan importantes que nos mencionaba Paulo y también lo que va a ser el torneo que se va a llevar a cabo en Bolivia de la división profesional. Rafael. Muchas gracias, compañeros. Buen resto de jornada para nuestros amables seguidores. Mañana el reprise a partir del mediodía y en la tarde-noche estaremos todavía sacando conclusiones y alistándonos para lo que va a ser un recuento de toda la temporada en estos días de semana. Gracias, Prieto. Abrazo. Buen resto de jornada.